Y ya estamos con nuestro próximo invitado, Dami Vago. ¿Cómo estás? ¿Bien hasta con libro, Dami Vago? Hola, gracias por la invitación. Sí, vengo con aquí mi nuevo libro, que se va a sortear en, también por acá. ¿Lo vamos a sortear? Pero qué bueno, qué bueno. ¡Éscale! Muy bien, muy bien. Muy bien. Oh, y gracias por venir. A ver, mostrémoslo. Se llama Me Gusta, ¿no? Sí, Me Gusta, ahí está. ¿Este es tu tercer libro ya? No, octavo. ¡Octavo! Octavo, o sea, libro, eres sí. un editor serial. Sí, todo autogestionado, así que todo creación propia acá. Claro, po. Fantástico, me parece. Oye, una estrella, Dami Vago, le fue increíble ahí en la Feria Internacional del Libro de Macul. Estuvimos contigo y llenísimo. Sí, estuvo espectacular, la gente ahí se llenó. Las expectativas fueron mayor de lo que esperaba, de hecho. Yo pensé que iba a como ser primera vez que hace una claro, feria. Claro, eso. Dije, ya va a ser normal. No, y fue mucho mejor de lo que esperaba. El jueves estaba llenísimo el día de semana, así que me impresionó eso. Oye, y también yo creo que tú en el último lustro, 5 años, has tenido como una explosión muy importante de conocimiento popular. Que se enfatizó también durante la época del estallido social, y creo que eso como que te cambió un poco la vida, ¿no? Yo creo que desde esa fecha, exacto, del estallido, claro. empecé a hacer hartas viñetas, temas sociales, me enfoqué en ese tema, y de repente en Twitter sobre todo, que se empezaron a viralizar ese tipo de viñetas. Bueno, en Twitter se viralizaron ese tipo de viñetas, y en el reemplazo de Twitter, Threads, ya tenemos... ¡Ahí, mira! ¡Gana con la voz! ¡Responde este hilo y podrás ganar! ¿Eso está en Threads? De nuestro, este libro de nuestro amigo Dami Vago. Estamos en Threads, ¿qué? Ya tenemos 2.822 seguidores. Muy bien. Me voy a hacer una cuenta. ¿Se pasó? Sí, no, yo ya me hice la mía ya. A ver, ¿cuántos seguidores tengo en este ratito? Threads. Efectivamente, ahí estamos con los seguidores de Threads, en la voz de los que sobran. Ya llevamos más de 2.800 seguidores. Así que estamos muy contentos y contentas. Tengo 910 seguidores. Mira, de sin moverme. Poquito vamos creciendo. Crecimiento orgánico. ¿Qué te creí? Oye, de verdad que nos parece muy entretenido lo que estamos conversando. ¿De qué se trata el último libro? ¿Es una recopilación de...? Es una especie, mira... Tengo uno anterior que exacto, es una secuela de uno anterior que tenía que se llama Redes Antisociales, que fue el segundo que hice, en 2016, ¿ya? De hecho, y era mi libro regalón. De hecho, yo creo que se han vendido más de 3.000 o 4.000 ya ejemplares, así que esta es una especie de secuela que trata de lo mismo, pero más enfocado en el individualismo, la poca empatía, ironizar un poco esos temas sociales, post-pandemia también. Fuimos mejor o peor personas después, aquí se hace. Yo creo que es peor. Exacto, ahí. Oye, con este libro se y con tus personajes tradicionales, por ejemplo, está Don ahí Raja. Ahí está viendo, ¿no? Tu página, sí, Dami Vago. Ahí está mi página, sí, y sale Don Raja, obviamente, el protagonista ahí en varias viñetas, exactamente, que una personaje literalmente levanta de Raja. Sí, por eso por eso se llama Don Raja. Sí, para los que no me conocen, porque en la feria, de hecho, me preguntaban, ¿por qué tiene el trasero levantado? Y yo le explicaba, no, es que literalmente una persona que levantó de Raja, que miren menos a los demás. Así que literalmente le dibujé y eso iba creciendo. De hecho, con los seguidores que a veces me apoyan en consejo y todo, ¿y por qué no le empieza a subir un poco el tema? Y ya. Ay, qué buena. Y ya se deformó totalmente. Entre más alta la raja, más levantada raja. Esa es la idea. Ay, qué chistoso. ¿Aquí estamos viendo algunos personajes? Sí, son personajes random que me han pedido, que he hecho en el tiempo, desde yo empecé el 2015 de enfocado en los cómics. De hecho, yo soy ingeniero comercial y después me metí no de lleno. Creer. Exacto. Todos me preguntan, oye, qué raro el cambio. No, es que yo de chico me encantaba el dibujo, la ilustración, los cómics, y yo quería hacer algo con esto. Obviamente, estudié ingeniería comercial por la presión en ese tiempo. Familiar, yo salí en 90, exacto, 98, claro. Salí, quiero estudiar algo de dibujo, no, te vaya a morir de hambre, la típica, claro, clásico comentario, sí. Y ya estudié ingeniería comercial, no va por estudiar algo. Qué loco, uno como que ya le hace caso, ya para que no me molesten más. Exacto. Y después igual termináis haciendo lo que tú quieres. Exacto. Igual me ayudó, tomé el camino más largo, pero igual llegué a lo que me gustaba y aplico algo del marketing, sobre todo en el tema del cómic. Así eso también tengo una base para también publicitar el tema. Claro, claro. Y eso por supuesto que ayuda. Oye, ¿te costó mucho como decidirte a hacer...? Chile tiene una tradición de ilustraciones políticas, ¿no? Sí. De hecho, partimos mostrando una de uno de los ilustradores... De Lucas, ¿cierto? De Lucas, que es de los más famosos, pero es una horrible que hizo en el Mercurio el año 74, cuando asesinaron a Lumi Videla. Y la verdad es que... Pero Chile siempre ha tenido una tradición de ilustraciones, ¿no? Entonces, esa es la pregunta.
si te costó como meterte de lleno en este tema ya de hacer esta crítica social. Tienes que estar siempre leyendo noticias, tienes que ser súper rápido también, sí. Me imagino. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo te vas armando tú tu estructura de trabajo? Que no debe ser fácil. Sí, porque yo al principio porque hubo un cambio entre lo que soy hoy y que cuando empecé. Antes ya. Eran como viñetas más muy general o no tan sociales, como básico para decir si uno tiene que ir mejorando en el tiempo haciéndose autocrítica de cómo, no, tengo que cambiar un poco este tema, eran básicos, de repente chistes muy, muy obvios, así que no, tengo que crear algo que estos libros queden en el mesón, no se olviden en el recuerdo, sino que hacer viñetas en ese tema de temas que queden, que uno puede leerla una tras otra, claro. Todos los años el mismo libro, así que desde 2016-17 empecé ya a enfocarme en esos temas y las redes sociales ayudaron bastante, gracias. Yo a Twitter no lo pescaba mucho, pero desde que empecé a hacer tema social, pues ahí se empezaron a viralizar harto. De repente, como 2018-2019, fue el boom en ese tema, aprovechando el buen uso de las redes sociales. Por eso saqué ese libro también, de el Red Antisocial, reírse un poquito de los excesos, el vicio, y eso me ayudó. Ese libro también me ayudó a sacar lo otro. Ese fue como tuvo un buen éxito, así que gracias a ese saqué lo otro. Y preocupando harto las redes sociales y ir a ferias. Yo soy antofagasta, me tuve que venir también a Santiago para poder darle duro cuando al tema. ¿Cuándo partiste estabas en feria? Porque sí. Está en todas las que podía estar. En la feria, el libro es mi fuerte. Ahí yo le doy con todo a ese tema, más que en librería, porque soy autogestionado ahí, es un poco diferente. Pero en la feria, el libro es donde le doy todo. De hecho, 2015 me vine a Santiago. Y ya empecé feria por feria, tocando puertas. Y ya voy a esta feria. Harta perseverancia había que tener también y constancia. Nunca dejar de lado el tema, de repente los independientes nos cuesta un poco la difusión. Pero se nota que la independencia, porque cuando te fui a preguntar los precios, me llamó la atención. Bueno, mi marido te compró un libro, sí. Que le dedicaste además, así que estaba feliz cuando llegó a la casa. O sea, pero además de eso, es como que los precios eran súper convenientes, las láminas, 2-3 lucas. Sí, el libro este vale 10, por ejemplo, trato de hacer precios accesibles, más o menos, porque como yo manejo los costos, ya conozco mal el maneje de la impresión, todo el tema. Eso es lo único que no hago, la impresión por razones obvias, por el tema de la maquinaria, pero ahí me puedo manejar yo mismo los precios, ahí tratando ahí. Ajustando. Aparte todo. Que, no sé, pero en el último tiempo, como que este país te ha dado harto material. Sí, es un buen momento de ser humorista gráfico, porque da harto. Y gracias a las redes sociales también surgieron muchos otros colegas, dibujantes, yo creo que eso también ayudó. Me ayudó tanto las redes sociales, fue un gran aporte al surgimiento de mis viñetas. El Instagram, sobre todo, ahora que se ocupa más que para eso. Bueno, la nueva aplicación ahora también ya estoy también. Inscrito, así que también ahí. Dale. También te podemos seguir ahí, entonces. Sí, tiro te vamos a seguir. De hecho, ya tengo en mente una viñeta sobre esa nueva aplicación, así que ahí de repente la voy a sacar. ¡Excelente! ¿Como tu primera publicación en la cuestión? O sea, ya puse viñeta, pero es la primera como ya hablando del tema. Si trato. Hoy día está de Trending Topic Threads, así que hay que aprovechar y mirarla con todo. Es el tema. Sí, muy gracioso. Hay viñetas que tengo que sacarla hoy día, o si no, ya pasan al otro, no pasa nada el otro día. Esas son las malas cosas. Igual debe ser heavy eso, como urgido ahí dibujando, ¿no? Es que, sí, tengo que estar atento a las noticias, leer harto, como me comentabas tú. Sí, tengo que estar atento a todo lo que pasa en Chile o experiencias personales. A veces también hago viñetas que me afectan a mí o a terceros, que también la gente se identifica. Esa es la clave de esta viñeta, que son basadas en hechos reales. No son que de repente inventados de la nada, sino que todo en hechos reales. Y la gente dice, ah, mira, ahí estoy yo, ahí está mi amigo, se identifica. Todos se ven representados. Exacto. Oh, mira, esto sí, lo he visto. Oh, lo he vivido tal cual. Te dicen así porque lo han vivido en carne propia. Claro, uno como que tiene que tener ser parte de la cultura popular, al menos, lo que pongas ahí, que a todos nos haga algún sentido. Los sentidos pueden ser diferentes al final. Exacto. Pero, claro. Por eso los cambios que hice, porque antes, como dije, eran viñetas como muy básicas, no, reírse de algo, de alguien o algo así. Así empecé yo. No, tengo que cambiar el switch y por eso me enfoqué en temas sociales, en que estos libros puedan leerse una y otra vez. Esa es la clave también de lo que a la gente le gusta, porque no se olvidan en el tintero como pasa a veces. Y que el estallido social generó que salieran varias personas como tú y otros ilustradores también, sí. Que ya, a lo mejor ya existían, pero que se dieron a conocer con mayor facilidad en esa época, ¿no? ¿Qué habrá sido? ¿Habrá sido que estábamos buscando cómo informarnos, dónde informarnos, o que el humor también es una gran herramienta, o todo junto? Si es que el humor, por lo menos en experiencia, la gente que me comenta se desahoga. Toman una viñeta y con eso se desahogaron de todo el drama o tragedia que le pasa en ese momento a esa persona. O de repente me comenta, nada, me hiciste el día con esta viñeta, estaba todo el día amargado, o le pasó algo, con esta viñeta, le subí el ánimo. Eso me alegra, eso es lo que me gusta dejar en las personas, que
ya con la viñeta le, por lo menos le hice el día un ratito. Es el aporte. Estaba viendo ahí que el levantado de raja estaba en, decía, Chaqueteo Nacional, que es uno también de tu famoso serie de viñetas, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, esos son las portadas de todos los libros. Las rentas, ahí está el Red Antisociales, que le comentaba, el de animales. De chico me encantaban los animales, por eso decidí también hacer tema de animales. Fuera de mi libro. ¡Fuera de mi libro! Sí, el, ese, obviamente. No soy machista, pero ¿qué significa eso? Esa es la frase Don Cabe. Ahí está el personaje cavernícola que sale en ese libro. Es como el doble discurso, como no soy machista, pero después dices el pero y te, todo se da vuelta. No soy machista, pero las mujeres bla, bla. Exacto, bla, bla. Es una crítica al... Y autocrítica de hombre, que no ha dicho algún comentario así, así que también se reconoce y hay que reírse y crear conciencia con humor. Esos temas más, con un poco más delicados, pero con humor funciona. Te están mandando muchos cariños aquí la gente. Dice, por ejemplo, Dami Vago, es lo máximo, dice Kika Sosa, el ilustrador más rápido y certero. Pau Pau dice, amo todas tus viñetas, Dami, jajaja, y amo que siempre los fachos te escriben y te leen, y siempre los hueveas. Sí, eso pasa a veces, que salen los trolls o los que... Sí, o sea, claro. se tocan con... O le llega la viñeta, para así decirlo, porque este tipo de humor, o te gusta o no te gusta, es como bien... No hay un término medio, este humor más irónico, sarcástico, y de repente saltan los... Pero son los menos, pero me da risa, a veces me ponía a discutir, pero ya aprendí, no hay que pescar, o hacerle un comentario y después bloqueo nomás, porque al final igual te leen, te leen a escondida, igual te critican, pero igual están pendientes de ti, es como es chistoso. Loco eso, me pasa lo mismo a veces. Ya, pero tenemos un desafío, ¿te atreves a un desafío? ¿Cuál desafío? Tenemos un desafío en vivo. Chan. 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 Trae una pizarra. Dibujar ahí. El Chris. Vamos a hacer. Parece que se va a equivocar. Parece que se va a equivocar. Un clásico. Ya. Por ejemplo, hoy día. ¿Qué estás pensando? A lo mejor si quieres hacer la de Threads o si quieres hacer una talla con la voz de los que sobran, algo que esté pasando ahora, algo sobre el negacionismo, sobre Pato Fernández y su renuncia, no sé, lo que tú quieras. Con personaje. Te dejé como mil. Lo que tú quieras, con personaje o sin personaje. A ver, o algo que el público diga también. O sea, ¡oh, si hay qué gente interesante! Que comenta, también, pues que la gente, ver, de hecho, ya está comentando con el hashtag cómo, gana con la voz para ganarse tu libro, ¿ah? Que ya, por supuesto... voy a enseñar como igual. Y está en la nueva red social Threads. Síganos ahí porque si quieren ganarse el libro de Dami Vago. Sí, en los talleres, por ejemplo, voy a hacer como lo que hago en los talleres. Genial, maravilloso. Porque tú dices, uy, ¿cómo te salen tan rápido los personajes? Claro. O sea, yo prácticamente son puras figuras geométricas, es lo que siempre enseño ahí de repente en los colegios. Uno, dos, tres, vamos. Ahí. Bueno, este es el esqueleto. El esqueleto ahí ya. Sí, al final, al principio uno no se imagina nada. Ahí los brazos solamente para indicar qué parte va todo. Qué divertido. Mira. ¿Y esa división en cuatro es para poder hacer la cara? Sí, es para que el ojo no me quede por acá y el otro por acá. Es como la estructura bien... Ahí. No se me habría ocurrido nunca. Yo soy muy pésima para dibujar. Atro. Este es el ¡qué gato, buena! Ahí. ¡No! ¡Genial! Increíble. Lo que es. Voy a hacer un boceto, después esto se arregla obviamente en computador, porque todo lo trabajo con tablet, una tablet ahí digital. Claro, pero este ya estamos aquí nosotros como en la prehistoria con una pizarra. El gato Memín, ahí está, para que ustedes más o menos vayan entendiendo cómo se hace y cómo lo hacen tan rápido. La firma. La firma. La firma, sí, porque tu firma también es un clásico. Uno de los dos se lo va a atribuir, se lo firma ahí. No. Ahí otro, mira. Ahí está Don Raja. Ahí está Don Raja. Empezó como... De repente empecé a la raja. Y ahí ya le creció la raja. Y ese se supone que es la raja, ¿no? Ese ya a nivel Dios, el cara rajín. Cuando habla con la raja y el globo del diálogo, le pongo ahí que hable con la raja. Perfecto. Es un nivel ya Dios, ya... Ahí con la mano en el pecho. A la manito en el pecho. Ahí está. ¡Salgan de mi billeta! ¡Salgan de mi pizarra! Mira, Nancy Riquel me dice lindo los niños de la pizarra. Sí. Y están solteros, es que tenemos pizarra humana. Pizarra humana. ¿Tú no? Ah, no, uno está soltero. Ahí está. Salgan de mi pizarra. Pues sí, y prácticamente son dibujos súper simples, pero son temas súper ahí potentes. Sí. Es la idea de estos personajes que y sean... mucha contingencia siempre. Exacto. ¡Qué bueno! Dami Vago.
Dicen que se parece un poco a Cast. Nada que ver. No. ¿De dónde sacan? ¿Dónde? Cualquier parecido con la realidad me dice. Por favor, Don Raja no se parece a Cast. Nada que ver. ¿De dónde sacan esas cosas? No. Que son cuáticos. Mira, dice Pilar Tapia, dice, Dami Vago es un genio, larga vida para él y su arte. Venga a la Quinta Región para visitarlo y comprar su producto. Me encantaría tener algo de Dami Vago, dice Pilar Tapia. ¿Sabes si hay alguna feria del libro pronto o no? Ahora tengo, estoy en la planificación del segundo semestre, así que ahí voy a apenas estar. Apenas sepamos, exacto, se informa a través de Threads, Twitter, exacto, Instagram. Síganlo en sus redes sociales, arroba Dami Vago. Hernán Cayulque dice, dibuje a Fidel Espinosa. Buena, ¿hay dibujado Fidel? No, no lo he dibujado. Mira, buena, anotado, buena. En la anotado lista. Anotado, che. Gloria Galvez dice, está bueno el atril humano, dice. Miss Ivana Ramírez dice, hashtag, gana con la voz. Denise dice, le debo un queque a los de la pizarra, también dice. Clark Riz dice, puro talento, Dami Vago. Doris Vera, eres súper. Jorge Quesada dice, un dibujo de él y de los que sujetan la pizarra. Marcelo Arias dice, pero ¿qué clase de señor lápiz es este? Camilo Fuensalida, sáquenle una foto y súbanlo a redes. Hassan hizo el video. Sí, perfecto. Estoy, y lo está subiendo a redes. Claro que nunca he usado Threads, así que esto es como divertido. Esta va a ser la primera vez. Y Carla Bennett se ríe, dice que se parece a Cass. Y Wey Chafe dice, está para dar clases, Dani Vago seco, dice. Seco, totalmente. ¿Quieren clases contigo? Podríamos hacer después, conversemos. El taller. Ajá. Taller Dani Vago. Dani con Vago. De hecho, yo he hecho como taller, mini taller en los colegios y los niños quedan súper felices, así que paso el dato a algún colegio, escuela interesado. Claro. Yo feliz de hacer ¿alguna talleres? ¿Alguna fundación o corporación? Oye, lo puede contactar. Oye, va, encima eres de Antofagasta. Que sí, Antofagasta. ¿Por qué Antofagasta? Siempre Antofagasta. Increíble. Siempre, sí. Y es como nuestro, no sé, Macondo, no sé. En Antofagasta siempre pasan cosas. Siempre ahí, mi ciudad siempre dando ahí no, que hablar. Sí, y no tan buen, en tan buen sentido, digamos, exacto, lamentablemente, porque es una ciudad igual. Pensar bonita. Karen Rojo, por ejemplo. Claro, por eso lo digo. Desaparecida. Karen Rojo, después de estaba como, hemos tenido entrevistas que han pasado muchísimas cosas. Bueno, mucha gente te estaba dando muchos saludos. ¿Podríamos hacer un taller de la voz de los que sobran con nuestra comunidad? Sí, no habría problema. Sí, ¿no es cierto? Y nosotros también podemos mostrar toda la semana tu trabajo. Tenemos nuestras redes sociales y también, por supuesto, también tenemos nuestro sitio web en el que podemos subir tu viñeta cuando tú tal cual, quieras. Y ahora tenemos Threads. No, no, ya ahora tenemos Threads. Me lo hice de Mendoza. ¿Te lo hiciste? Rock-Herrera, igual que en todos lados. Igual que en todos lados. Igual también en todos lados, para que ahí me sigan. Estupendo. Oye, te pasaste muy entretenido toda la conversación y todo lo que haces también siempre. Somos tus fans. Así que nosotros hacemos generalmente el meme de la semana. Entonces te mostramos a ti, te mostramos la imagen, mostramos por supuesto a toda... ¿Cómo se llama la ilustradora también que está siempre con nosotros? Nuestra amiga Fran. La ilustradora que está siempre con nosotros. Que... ¿Fran? ¡Ay! Me olvidé cómo se llama ahora, porque qué me pasó en estas cosas. No importa, ya, después me lo dice, porfis. Para poder publicitarla también. Sí. Así que, no, nos encanta la ilustración. Y creo que es una gran tradición chilena, ¿no? En eso, como para ir ya cerrando una reflexión sobre qué nos lleva a los chilenos a apreciar tanto el humor gráfico. Es que, bueno, Chile tiene una historia de humor gráfico, claro, y los nuevos talentos, como dije, y la forma de que lo ocupa la gente para desahogarse, una herramienta... Para el como de hecho tengo una viñeta de la salud mental que dice la salud mental se bueno, no recuerdo el diálogo exacto, claro, pero decía que la salud mental se soluciona gracias a los memes, claro, y eso ayuda harto, la no risa, el tema de la risa te mejora mucho el ánimo, yo creo que eso es clave en este tipo de humor, sobre todo reírse también de los poderosos, más que nada de los que abusan al otro, más que reírse como era el humor anterior, que era más reírse del pobre o todo. Claro. Sirve harto esos cambios de switch, así que a la gente le gusta. Es importante que el reflejo, que la gente se reflexiona. Y, de hecho, a veces me piden permiso, puedo imprimir la viñeta, no sé, para pegarla en mi casa o pegarla ahí, o de repente en el negocio pone una viñeta chistosa sobre, no sé, alguien de Curicó. Creo que fue que alguien puso una viñeta mía del PAM, de que hizo una crítica a los que sacan el PAM con la mano en vez de con las pinzas. ¿Ya? Y lo pusieron ahí para que tengan... ¡Ojo! La gente, claro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena! Ojo. Y me dio risa. Exacto. Claro. Y algo más llega mejor a la gente. Sí, este claro, tipo de humor, sea un tema más serio, sea del
delicado, llega mejor a la gente, al que le gusta este tipo de humor, obviamente. Ahí está la viñeta. Bienvenido a Chile, muchas gracias. Donde la salud mental se sostiene a puro meme. Exacto. Ese es como el resumen de lo que pasa con los memes. Exactamente. Me refería a Hola Mirona, que Hola Mirona, la Javiera. Sí. De hecho, sí, hizo uno de los prólogos acá en este libro. ¿En serio? Hola Mirona, sí. Ella es el prólogo del libro. Son tres colegas que invito en cada libro desde el libro del año pasado, hay tres colegas que aportan con el prólogo. ¡Qué bacán! ¡Qué buena onda! Un saludo para ella también. Sí, Javier Ortega, amiga, ha estado acá también en el programa, hemos entrevistado y su trabajo también lo publicamos en La Voz de los que Sobran. Así que, pucha, siempre se agradece poder, porque a veces uno se bajonea, anda pateando la perra, ¿no? Se sube al metro, sigue enojado, vaya apretado. Bueno, qué mejor que tener, por supuesto, una vía de escape a esa salud mental. Qué mejor que reírse. El libro, sigan participando. Ahí está. Estamos en la nueva red social Threads. Gana con la voz y responde este hilo y podrás ganar este libro de nuestro amigo Dami Vago. ¡Un aplauso! Fantástico. Muchas gracias.